Y con Julio también lograste solucionarlo, porque una vez dijiste que con Julio de vez en cuando se agarraban y estaban Mira, como meses peleados. de vez en cuando es con Julio, es con Pancho, pero es el costo que tiene esto de que yo siempre trato de hacer una farándula súper amigable, ¿cachai? Yo siempre sí hablo mucho de mis colegas profesionalmente, de los programas, de las animaciones, pero claro, a rato algunos de mis panelistas, sobre todo Sergio Rojas, se pasa de vuelta, se pasa dos pueblos, como dice la Fran García Huidobro, y claro, más de alguna vez se pasó dos pueblos con Martín, que lo tuve que solucionar, con Pancho también, justificable alguno, y con Julio César, y siempre yo tengo que salir a dar como la cara, po, como el representante que ve los contenidos y el representante que está ahí conduciendo un programa. Pero afortunadamente con ellos, con todos, siempre me he logrado conversar. Una vez con Julio César, por otro problema, claro, nos agarramos por WhatsApp y se nos cayó el barrio a los dos, po, y guau, qué tanto para allá y qué tanto para acá, y quedamos enojados. Y Todo más dureza. estuvo fuerte esa pelea con Julio vía WhatsApp. Y para una Navidad o para un año nuevo, dije, puta, no quiero estar peleado con la gente. Le mandé un mensaje, Julio, puta, si yo estuve malo, me caí, te pido disculpas, a lo mejor el trato, no es la forma, no sé qué. Y me dijo, no, güeyito, está todo bien. Y La magia ahí navideña hizo lo volvimos a suyo. ser amigos, volvimos a Sí, ser amigos. la Y magia. Julio siempre ha sido buena onda con Melati y todo.